La culminación de las fiestas al Espíritu Santo se desarrolló a ritmo de expresiones folclóricas y culturales, con un gran respaldo de la población que se dio cita al Parque Central de Villa Mella. En Villa Mella, las fiestas patronales al Espíritu Santo en esta comunidad del municipio Santo Domingo Norte es uno de los eventos culturales y folclóricos más importantes de la provincia de Santo Domingo. La cofradía al Espíritu Santo, el folclor y la cultura de Villa Mella, proclamado por la UNESCO el 18 de mayo del 2001 como patrimonio oral e intangible de la humanidad, al parecer esta declaración por un organismo internacional de dimensión mundial no ha sido comprendida en su magnitud por las autoridades y sus municipios. Así lo expresó Zeneida de la Cruz. Hemos tratado de revivir un muerto, porque las fiestas patronales están muy en el suelo. Porque después de la declaración de la UNESCO, siguieron muchos tipos de inconvenientes con la misma cofradía, con los grupos, porque las instituciones encargadas no sensibilizaron a los grupos ni a la cofradía, no se entendió el mensaje, no se entendió que era un reconocimiento, la gente entendió que era una premiación y que esa premiación venía en metálico, que se le iba a repartir a los grupos cada uno de su parte. Tanto fue que llegaron a formarse grupos fantasmas. Entonces eso creó una serie de inconvenientes, de disgusto hasta la fecha. A pesar de esta situación, la fiesta al Espíritu Santo se desarrolló este año con algunos inconvenientes económicos. Indica que se aprobó un pequeño presupuesto para la organización de la fiesta por parte de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, pero esos recursos aún no llegan. Agradecemos bastante al director de Cultura porque sí ha hecho esfuerzos innecesarios. Y se aprobó el pequeño presupuesto, pero no se nos ha entregado aún. El Ministerio de Cultura, que es donde yo trabajo, tampoco nos dio respuesta. Las fiestas patronales al Espíritu Santo, realizada en el Parque Central de Villa Mella, culminó con un gran respaldo de la población que acudió a disfrutar de la música folclórica de la cofradía y los congos. También la música del Pri-Pri es otra de las expresiones culturales del poblado de Villa Mella, donde sus residentes y visitantes disfrutan y bailan. El son, una expresión musical caribeña, es parte de los ritmos populares que dice presente cada fiesta patronales donde bailadores hacen gala en la pista. A pesar por la situación que atraviesa la organización de las fiestas patronales
con la marcada división entre la Iglesia Católica, el Comité Pro Fiestas Patronales de Villa Mella y la Cofradía del Espíritu Santo, pobladores y visitantes disfrutaron del evento cultural. Pero gracias a Dios hicimos algo, hicimos lo que pudimos, hemos alegrado al pueblo, los hemos alertado en que esto tiene que continuar, que se tienen que sumar, que esto es nuestro, que esto es de nuestra casa. Expresó Zeneida de la Cruz, indicando que el pueblo de Villa Mella tiene un soberano compromiso, ya que el pueblo es devoto al Espíritu Santo, por lo que hacen un llamado a la población a integrarse y a conservar un patrimonio cultural de la humanidad. Entonces ahora nosotros los que somos jóvenes, yo le hago un llamado a que nos se acerque, a que impulsemos esto, que tenemos una tradición muy linda, una tradición única en el mundo. Indica Virgen Martínez, integrante del Comité Pro Fiestas Patronales. La fiesta patronales al Espíritu Santo reunió a familias donde disfrutaron de los diferentes ritmos culturales que caracteriza la zona. Uno de los atractivos es el momento del palo encebado, donde varios equipos conformados por jóvenes compiten para subir al tope y tratan de alcanzar la meta, la cual se encuentra en la cima del palo, con un premio de 20 mil pesos. Las fiestas patronales de Villa Mella no solo reunió familias y visitantes, también fue motivo para que el comercio informal se instalara en el lugar y poder hacer negocios con ventas de alimentos y otros artículos. En un reporte especial para Villa Info Digital, Freddy Báez.